Mi nombre es Crisanto Mendoza Covarrubias. El proyecto que tengo como responsable, desarrollo de un sistema para climatización de aire controlado con intercambio de calor con el subsuelo, aprovechando la inercia térmica de la corteza terrestre para acondicionamiento de aire en complejos industriales, comerciales y domésticos. El proyecto consiste en, todos nosotros sabemos que debajo del subsuelo la temperatura se mantiene más o menos constante. Por ejemplo, hablando de una profundidad de 20 metros hacia abajo, las variaciones de temperatura son prácticamente imperceptibles, o sea, no se tienen variantes en la temperatura, a pesar de las variantes que se tengan en el medio ambiente. Este tipo de, digamos, de ventaja es el fundamento para la instalación de este tipo de equipos. Es decir, nosotros en lugar de tirar el calor para un sistema de calefacción o refrigeración, lo que hacemos es este calor que se retira, nosotros lo mandamos al subsuelo a través de un intercambiador de calor, almacenamos la energía ahí y posteriormente la utilizamos cuando se requiera, ya sea calor o frío. Los logros que se tienen es que en este momento se tiene ya la bomba instalada, se está acondicionando un espacio en un centro educativo, en un edificio, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es un espacio donde se deben de mantener una cierta temperatura, ciertas especies, plantas, en un área de biología. Este tipo de proyecto es adaptar el esquema de climatización de aire utilizando la bomba de calor. No hay en México en este momento, o no había antes, hasta que ahora con los proyectos del CEMIAGEO se instalaron 13 bombas de calor, y el logro que podemos mencionarlo aquí es que la bomba está funcionando, está trabajando bien, se adquirió una experiencia que no se tenía, y en este momento podemos decir con toda facilidad que hay la experiencia en México para que este tipo de proyectos sean implementados, implantados en otras áreas de la República Mexicana, en otros lugares. Primero que nada, pues es agradecer a los proyectos del consorcio, del CEMIAGEO, porque gracias a este consorcio hubo un conocimiento en este tipo de área, se capacitó gente, se generó sinergia con otros proyectos, un ambiente de trabajo agradable, lo que nos llevó, a que este proyecto tuviera un buen fin, ¿no? Y que esté funcionando. Muchísimas gracias.